esto chiqui anda y ojo. Malakias profetaren librutik. Honela mintzo da Jakoiko jauna. Begira, orbitatzen duzunik, neren mezulagia nere aurretik bidea prestatzera. Bere ala etorriko da, santutegira zue bila zabitzaten jauna, eta zuek irekartzen duzuen elkargo mezulagia. Horrat non datorren diot iren guztien jauna. Nor jasan arren etorrera eguna, nor zutik egon ura etortzen denean, urtzailearen dua bezala izango da, isigan gilearen zurigarria bezala, zilarra gabitzen duena, urtzailea bezala hariko da, zilarra eta urrea bezala garbituko ditut lebiren semeak. Eta behar bezala eskainiko diote oparia jaunari. Orduan atsegin izango zaio jaunari, Judako eta Jerusalengo paria den urtetan bezala. Ara, Elias profetaren bidaltzen dizuet, jaunaren egun haundi izugarria etorriko baino lehen. Gurasoen bihotzak semeagan bihurtuko ditu, eta semea gurasoen gana. Lurra ondatzera etorri ez nadin. Jaunak esana. Una duda. Joan du bere izena.
eta denak harriturik gelditu ziren. Bat batean askatu zitzaion mingaina eta hitz egiten hasi zen eta jangoikoa goresten. Beldurrak hartu zituen auzokoak eta berri hau Judeako mendiade guztietan zabaldu zen. Entzuten zutenek bere barruan pentsaka honela zioten. Zer izango ote da aurrau, jainkoaren eskua arekin baizegoen. Jaunak esana. Egu berria bertan dugu, bihar gabon gaba, eta esan genezake, giro honek nola baitere, gure fedeko misterio eragoen dakarzen gula gogora. Gaurko evangelioan agertu zaigu, Joan Bataiatzailearen jaiotza, eta bere erdaintzea, bere zirkunzisioa nola izan zen. Danak uste zuten, Zakarias deituko ziotela, baina aingirua eskatu dago izen, Zakariasek, nahiz eta aurrenekotik, sinistu ez aingiruari, gero erdaintuntza jatu zen momentuan, ordu aingirua eskatutakoa egin zuen da horregatik berriz ere, mingaina askatu zitzaion. Hemos visto este momento en el que sucedió en la circuncisión de Juan el Bautista, que Zacarías, que al principio no le había querido al ángel, después cuando llega el momento de la circuncisión, sí que le obedece en una tablilla, pide una tablilla en aquella época, hoy en día hubiese puesto en el móvil, en lo que sea, pero en aquella época una tablilla y escribió Juan es su nombre y entonces se le desató otra vez la lengua porque obedeció lo que le había pedido el ángel y nos da ese ejemplo de la importancia que tiene la obediencia, la humildad, el ejemplo que es María, el ejemplo casi digamos en un principio contrario porque María le dice aquí está la esclava del Señor, en cambio Zacarías, a ver qué me estás diciendo, y sin embargo luego también vemos la importancia que da Dios al arrepentimiento, que aunque nos equivoquemos, hagamos mal, siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos, para olvidar incluso totalmente aquello que hayamos podido hacer. Y en este ambiente de la Navidad, en estos días que vamos a vivir y que pedimos al Señor que los vivamos con fe, vamos a vivir un momento muy especial. En la Navidad siempre tenemos en cuenta como un hecho histórico que cambia completamente el rumbo del mundo, el nacimiento de Jesús, y a la vez también no lo hacemos solamente como una cosa histórica, sino que estamos celebrando el nacimiento de una persona que está viva, el cumpleaños, podríamos decir, de Jesús, que está vivo, que está con nosotros, que murió pero luego resucitó, y por eso no solamente lo vemos como una efemérides histórica, como un hecho histórico que sucedió y que es importante y tenemos que recordar, como se recuerdan otros tantos hechos históricos, sino que nosotros, los cristianos, lo hacemos como el cumpleaños de Jesús, que está vivo, que es nuestro Salvador. Vemos cómo Dios se ha querido manifestar, no de una forma impresionante, no de una forma apabullante, no de una forma que hace quedarse asombrados o asustados o espantados, sino que al revés, vemos a Dios que se manifiesta en lo pequeño, en lo humilde. Vemos un niño pequeño en un pesebre, que nadie cuando ve a un niño pequeño se asusta o siente miedo o siente una imposición, sino que lo que hace nacer en el corazón es la ternura, el cariño. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la gran novedad del cristianismo que vamos a celebrar estos días. Dios no quiere solamente que lo adoremos como unos siervos y que nos postremos ante Él, que lo tenemos que hacer porque Él es nuestro Creador, pero no se conforma con eso. Quiere que tengamos un trato de amistad, quiere que lo amemos, quiere que lo sintamos cercano, quiere que lo tengamos siempre en nuestro corazón. Y eso es lo que la Navidad nos transmite de una forma gráfica, viendo al niño Jesús pobremente entre unos animales en un establo y entre una cuna pobre, ahí está el niño Jesús y Él quiere que nosotros al verle sintamos amor porque Él nos quiere y es lo que ha venido a transmitirnos. Es que hacen de Bogotá
egu berri hauetan, jangoikoaren maitasun hori bihotzean eduki dezagula, eta bera erakutsi zigun bezala, gure elkar maitasunerako balio. Egin ditzagun horrein gure eskariak eskatu dugu, gaurko egun honetan, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde, kristauenan beti arrela ona hartu dezaten, eskar ezain egun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartu dugu, gaurko mezasantua bereziki, Feliziano Bulgari, Lateiko difuntu guztiak, Maria Urbieta, Mikeli Uarte, Javier Perurena, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugu eskaria Jesu Kristo jaunaren bitartez. Amen. Salva.
zein kalizatunik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez hartzazue eta edan guztio hortatik. Hau nere horroaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak bakatzeko isuriko dena. Egizture hau nere hori da. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren okia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu behituzulako. Eta balik eskatzen dugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu, maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin. Frantzisko gure hartzailearekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean bat dira gure sendideak eta hildako guztiak. Bereziki, Feliziano Gundain, Lateiko difuntu guztiak, Maria Eubi eta Mikeli Uarte, Javier Berurena, eta hildako guztiak abitza zuzero pelinaren agitan, errukizak izkin duaren, guk guztiok betiko bizitza eritxe dezagun, jangoikoaren ama Maria Goaxuarekin, San Jose Goaxuarekin, apostel santuekin eta egizati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzin horri Espiritu Santu barekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, agintuta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta una hemen jangoikoaren bildotxa, una mundu gofikatua
argiak pizturik, beldurrik gabe, irten gaitezen, datokigun zure seme maitearen bidera. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan, egu berri ononak, egu ditzazuela guztiok, eta gaiz todos, muy feliz Navidad, eta las confesiones en la parroquia serán mañana de 11 a 12. Bia izango dira, konfesioak egin konfesatu nahi dunak, bezen bat dago da, gertan, parrokin. Jauna, zuekin, berika zaitzatela jainko guzia dunak, gaitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte, jaunaren bakean.